Hello, good evening. Give me just one second. I want to stretch my body. Hello, good evening. How are you? Ouch. Regálenme un segundito. I just want to stretch my body. Hola a todos, Madame Gaby, Oscar, Blanca, Maybelline, Salvador, James, Luis, Victor, right? Sorry that at the beginning I didn't have the camera, right? Hello, Maybelline. Estaba estirándome un poquito. Me cuesta un poco estar mucho tiempo sentada. I need to, you know, stand up and sit, and I cannot do it with the camera on. So let's get started then. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue hoy? Once again, quiet. Otra vez están calladitos. No want to talk. No desean hablar. Ajá. Tired, dice. Día agotado de trabajo. Yo creo que es un sentir común, ¿verdad? We are tired, everyone. Ahí está Gaby. La Gavita. Ajá, Gaby, que estaba viendo una televisión, Gaby. Nada. Ok. La soap opera, ¿verdad? La novela estaba viendo la Gaby. Son mentiras, no vimos que estaba viendo. Oscar, how are you? Heavy at work. Heavy, really heavy work today. Okay. James, how are you? Jaime, ¿cómo está? Muy bien. Aquí un poco agotado ya con ganas de que sea viernes. Ay, sí, ya somos dos. Comparto. I feel you. Demasiado estrés. Ay, no. Y venimos de vacaciones, fíjense. Y estresado. Pero... 2 días nada más de trabajo y creo que ya se perdió todo lo que se había recuperado en el descanso. Santo Dios. Bueno, I'm sorry about that. Marito, how are you? Very fine, teacher. Very fine. Wow. Yes. What do you do to be fine? Well, I do exercise. Oh, you do exercise. Oh, but that's awesome. Short time, but... Oh, sometimes, right? Reanim. Okay, yeah, that's good, right? So, I thought that you would tell me that you do yoga or meditation or something like that, no, right? No. no he probado eso. No, yet. Okay. Well, miren, pues, ¿qué les puedo decir acerca del estrés? El estrés a veces a uno lo mata, ¿verdad? Pero de igual manera es de seguir adelante, ¿verdad? Yo siempre les voy a decir eso, hay que seguir adelante. ¿Por qué razón? Fíjense que estaba leyendo una pequeña reflexión por ahí, ¿verdad? Y la voy a compartir con ustedes. Decía que había mucha gente que se enojaba, ¿verdad? Porque quería pastel y la vida no le daba pastel. Pero la vida le dio la harina, le dio los huevos para hacer la masa, le dio el agua, le dio el azúcar y le dio el horno. Y a veces todavía seguimos enojados porque la vida no nos ha dado el pastel, ¿verdad? Entonces, realmente todos tenemos las herramientas para poder, primero, alcanzar nuestras metas y segundo, ser felices, ¿verdad? Si bien es cierto, hay muchas cosas que pasan dentro de nuestro entorno de trabajo, vida privada, etcétera, etcétera, pero siempre hay una manera to overcome them, ¿right? Y pueden ustedes seguir progresando todos los días. Entonces, por alguna u otra razón, el león no es el animal más fuerte de la jungla. Claramente, un elefante y un rinoceronte son muchísimo más grandes y pueden hacer muchas cosas contra el león,
pero todos lo ven como el rey de la selva, aunque en realidad hay muchos otros animales que tengan el potencial. Pero ¿por qué ellos lo ven como el rey de la selva? Porque el león lo cree así. Entonces, si ustedes se creen los reyes de su selva, ¿verdad? Todos lo van a ver como el rey de la selva. Por esa razón, ¿verdad? Tienen que ustedes sentirse que son los reyes de cada una de las situaciones que ustedes van teniendo en su vida. Así que try to not stress, right? Intenten no estresarse. ¿Difícil? Sí, lo es. Pero intentémoslo. Cuando entren a la clase, ¿verdad? No olvidémonos un poquito de lo que nos pasa afuera. Dejen la bolsita ahí de un ladito, ¿verdad? Y si quieren, ¿verdad? Alguien me decía, si quiere después la recoge, después de la clase, ¿verdad? Pero no es esa la cuestión. Usted deje la bolsita, déjela ahí, que cada día viene con su afán, ¿verdad? Cada día viene con su afán. Así que usted tiene todas las herramientas para hacer el pastel de su vida, ¿verdad? Y ya terminando con la reflexión del día, comenzamos. Así que vamos a comenzar. Preguntas, dudas, comentarios que ustedes tengan antes de que vayamos a la clase. Ajá. ¿No? ¿No? Ay, alguien me está poniendo ahí un pastel. Sí, yo quiero verlo. Vamos a dormir temprano, le dices. Sí, hoy sí nos vamos a ir a dormir temprano porque he entrado temprano a la clase. Bueno, entonces comencemos, ¿verdad? Teníamos presente continuo. And it's what we are going to be studying today. So, present continuous, right? Yesterday you said that you were kind of confused and you were not getting confident regarding to the present continuous. It was, in this case, was difficult. You are able to see that you have different changes on it and so on, right? Different things. Ayer me dijeron que sentían que el presente continuo estaba complicado, que miraban muchas diferencias, etcétera, etcétera. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ¿no? Ay, mire. Les voy a empezar a pagar con dulces para que me contesten. Sí. A little, teacher. A little. Sí, vaya. Sean siempre honestos, ¿verdad? Conmigo. Ustedes saben que conmigo ustedes pueden ser lo más honestos que sea posible en cualquier cosa del aprendizaje, porque aquí el punto es de que ustedes sepan utilizarlo. No es solamente para mí, ¿verdad? En mi caso, en lo personal, no es solo cubrirles un tema, es realmente que ustedes lo aprendan, porque lo importante es cuando ya lo van a poner en práctica, ¿verdad? No solamente cubrir el tema que nos toca, sino que ustedes lo pongan en práctica y sepan cómo utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en presente continuo? En el presente continuo, la única diferencia que nosotros vamos a tener es el verbo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener verbos de acción. Ya no solamente vamos a tener el verbo be. Entonces, ¿yo qué conozco o qué conocemos nosotros? Nosotros conocemos el verbo be, ¿verdad? Ese es el que nosotros conocemos hasta ahorita. Tenemos I am, ¿verdad? Con los pronombres. You are. We are. They are. And he is, she is, and it is, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo conozco, o lo que nosotros conocemos hasta este momento. Este verbo be nos decía que no, bueno, en su traducción era yo soy, ¿verdad? O yo estoy. Y así vamos sucesivamente, ¿verdad? Tú eres, tú estás. My neighbors are not happy. Can you hear the dogs barking? ¿Pueden escuchar los perritos ladrando? Sí. Yes, you have dogs. Yeah. No, I don't. Those ones are my neighbor's dog. Este, oh. Sí, son los de mi vecino. Pero, bueno, mi vecina. Entonces ellos tienen como 3 o 4. Entonces son bastantes.
No, ya no tengo. A mí el gato se me fue. ¿Y por qué, Ticho? Fíjese que estaba, el gato estaba como que imprimado de mi hermana y él quería dormir con ella todo el tiempo. Y quería andar solo encima de uno. Ajá, entonces, bien raro. Cuando un día de estos lo sacamos, se enojó y se enojó tanto que directamente fue a las cosas de ella, y estoy hablando cosas de ella, de la laptop, de la PC de ella, tenía ahí sus apuntes y sus cosas, ¿verdad? Ahí de la universidad y eso. Entonces el gato se orinó encima de esas cosas, de enojado porque lo sacaron. Y después, esa fue la primera que nos hizo, y después se orinó en la pantalla, ¿verdad? En la pantalla del televisor, y nos arruinó la pantalla del televisor. Entonces, mi hermana, de enojada, porque no era la primera que le había hecho, sino que también incluso en la cama de ella, un día que nosotros no estábamos, lo hizo. Entonces, ella, de enojada, lo nalgueó. Después de esa nalgueada que ella le dio, el gato ya no regresó. Entonces, teníamos al gatito, a French, porque se llamaba French, y también a la mamá, que se llama Nicola, ¿verdad? Entonces, pero la gata no hace nada, él era el enojado. Entonces, desde entonces se fue y ya no vuelve a aparecer. Así que esa es la historia de French, ¿verdad? Bien, bien raro. El veterinario sí dijo que estaba como que enamorado de ella. Y pues cuando ella lo regañó, le molestó. Era tóxico. Ajá. Y era está tóxico, bueno, eso era el tóxico. Sí, sí, es que sí, es que sí le tenía un gran afecto, porque ese animalito era ella levantándose y ella tomaba su chunche con leche, su cereal con leche, y el animalito se iba directamente a donde ella estaba, ¿verdad? Entonces pasaba mucho tiempo con ella y ella también lo mimaba demasiado, desde que estaba chiquitito, porque era así el animalito, parió la mamá y así era chiquitito, y desde que estaba chiquitito, one day le voy a enseñar una fotografía del dichoso French. Del French, del François, porque era François, era el nombre del animalito. So, here, right? Después de ese pequeño comercial, continuamos, ¿verdad? El verbí. Entonces, esto es lo que yo conozco, ¿verdad? Conozco el verbí. I am, yo soy, yo estoy, y así sucesivamente, como se los he ido describiendo acá. ¿Qué es lo que pasa con el presente continuo? Yo voy a tomar esto, ¿verdad? Yo voy a tomar esto y le voy a agregar una cosita más, que son los action verbs. Los action verbs. Y los action verbs, ¿cuáles son los action verbs? Los action verbs, por ejemplo, son eat, play, walk, and etc. Right? Y estos son ellos, ¿verdad? And etc. Podemos tener cualquier action verb, el que usted vaya a utilizar, ¿verdad? Perdónenme. Entonces puede ser en este caso comer, jugar, cocinar, caminar, correr, etcétera, ¿verdad? Cualquier action verb que usted tenga. ¿Y por qué se le llaman action verbs? Porque literalmente son actividades, ¿verdad? Hablar, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, poner atención, lo que ustedes están haciendo en este momento, escribir, que probablemente alguno de sus compañeros esté tomando nota, etcétera, etcétera. Entonces, esos action verbs son los que vienen a acompañar a mi verbo be. Pero ¿cómo lo acompañan? Ellos lo acompañan agregando algo bastante interesante. Al final de cada action verb
¿verdad? Al final de cada uno de los verbos de acción, yo voy a tener ing, ¿verdad? ING. Eso es lo que yo voy a tener al final de cada action verb. Un ING. Y acá esto se convierte al final, ya no es solo comer, sino que dice comiendo. Ya no solamente va a ser jugar, sino que va a decir jugando. Ya no solamente va a ser cocinar, sino que va a decir cocinando. ¿Verdad? Entonces, hagamos una combinación. Voy a tomar esto, que es yo soy, yo estoy, ¿verdad? Voy a tomar el I am, y le voy a agregar este verbo, cook. Pero no solamente le voy a agregar el verbo cook, sino que también le voy a agregar el ing, ¿verdad? Entonces, ya yo sabiendo que esto es yo soy, yo estoy, y sabiendo que el cook más el ing me hace cocinando, ¿qué estoy yo diciendo aquí? Estoy cocinando. Yo estoy cocinando. Ok, ¿y esta acción en qué momento está pasando? Presente. Según esto. En el presente. En el presente. Y yo estoy viendo probablemente, o yo soy en este caso el que estoy haciendo la cocina, ¿verdad? La cuestión de cocinar esa acción. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, bien, ya lo sienten mejor, más fácil. Sí, no. Good, good. Sí, ok. Entonces, ya se siente un poquito mejor la perspectiva, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo voy a cambiar ahorita, ¿verdad? You are. Y en este caso voy a poner otro verbo. You are playing. ¿Qué yo diría acá? Si yo ya sé que you es tú eres o tú estás y playing o play en este caso es jugar y con el ing se convierte en jugando, ¿qué estoy diciendo yo acá? Tú estás jugando. Tú estás jugando, ¿verdad? Y en ese momento está pasando la acción. Acá lo importante es que ustedes recuerden que estas acciones están pasando en el momento en el que yo estoy hablando. O yo en este caso soy el que lo está haciendo o yo estoy viendo a la persona que lo hace. Ajá. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Yes, teacher. Uh-huh. Ok, qué bueno. Mejora, sí. Se entiende mejor, ¿sí? Me interesa saber que ustedes entiendan. ¿Sí? ¿No? Ah, mira, teacher, a mí ya me hizo más. Estoy más para allá que para acá, ¿verdad? Uh-huh. Yes, ¿no? Uh-huh. Estaría sí. Bien una oración de, por ejemplo, they are studying. They are or you are, perdón. No, we are. We are. They are studying. Yes. Nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Study es el verbo estudiar. Con el ing, pues ya se convierte estudiando. Uh-huh. Sí, así sería. Ok. Veamos, hagamos un patrón. Yo creo que muchos de ustedes aprecian mucho eso. Van a tener el sujeto, ¿verdad? Van a tener el verb be. Plus the verb in ing form. Plus a complement, ¿verdad? Que ustedes le pueden agregar el complemento que ustedes deseen. Más el puntito. Entonces,
esto quizás es lo más importante de acá, porque es el que ya nos está diciendo, hey, mira, esto es en presente continuo, ¿verdad? Entonces usted va a tener el sujeto, como lo tenemos acá, I, you, we. Va a tener el verbo be, am, are, dependiendo del pronombre que usted esté utilizando. Va a tener el verbo en su forma ing, que nosotros ya tenemos cooking. Y pues no tenemos un complemento, ¿verdad? No lo hemos agregado. Podríamos decir, I am cooking the dinner. Podría decir, I am playing soccer, en dado caso. I am studying English, en dado caso. Entonces, ahí usted puede agregar el complemento que usted le sea necesario o así le parezca. ¿Estamos bien hasta acá? Esto es lo primero que vamos a ver. Oraciones afirmativas, ¿verdad? Que sería esto. ¿Cómo se sienten hasta acá? ¿Ya tienen una mejor perspectiva del continuo? ¿Quién es? Carlos le está dando problema. Regáleme un segundo. Vamos a ver. Entonces, tenemos acá, estamos mejor con esto, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí? ¿No? Sí, teacher, vamos bien. Sí, vamos bien. Ok. So, entonces, hasta acá, pues, estamos bien. Gracias. Gracias por los que contestan en el chat y gracias, pues, también a los que me contestan así en voz audible. Entonces, esto es lo que teníamos hasta ahorita, ¿verdad? Present continue statements, ¿verdad? Y parece que nos pide acá las negativas también. Entonces vamos a ver parte de las negativas y las conjunctions. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer con las negativas? Easy, right? Easy peasy. The negatives are the same. And we don't have too many changes in here. Negative. So in the negative, what am I gonna have? It is the not, right? Just adding the not after the verb be. I am not, you aren't, or you are not. It depends on you, right? The verb is gonna stay the same. The complement is gonna stay the same. So you are not gonna change anything, right? So these ones, you just add the not, right? Aquí, pues, no va a cambiar absolutamente nada más que agregarle el not después del verbo be. ¿Puede tener usted la contracción? Sí, así como nosotros la tenemos acá. Recuerde que las contracciones son solamente para cuando usted esté hablando, ¿verdad? No más cuando esté escribiendo, a menos que el ejercicio que usted está realizando así se lo pida, que se lo haga en contracción. De lo contrario, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a tener el sujeto, de nueva cuenta el verbo be, va a tener usted el not, va a tener el verbo en la forma ing y va a tener un complemento, en este caso, que va a ser el punto, ¿verdad? Va a tener un complemento que es este y el puntito. Entonces, eso sería todo con las negativas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Con las negatives? ¿Sí? Vaya. Ahora que sabemos cómo se forman las negativas, vamos a ver cómo los verbos cambian. Ya sabemos que en el verbo se agrega el ing, pero no en todos, ¿verdad? Nosotros vamos a agregar el ing. Tenemos ciertas reglas para hacer el spelling en el ing form. Vamos a tener un par de reglas para ello.
las cuales son estas, ¿verdad? Son estas, las spelling, ing spelling. ¿Qué es lo que tenemos acá? It says the general rule. In general, we just add ing at the end of a verb, like eating, go, and read, like the ones that I showed you before. So in this one, that's the general rule. Here we have something else. Verbs ending in consonant plus E, you are gonna change the E and add ing, right? So you are gonna erase the E. ¿Qué es lo que tenemos acá? En la primera dice que vamos a agregar ing para convertirlo en continuo. Lo que vimos anteriormente o los ejemplos que yo les daba. Tenemos una más, que es los verbos terminados en consonante más una e. En este caso, esta e va a desaparecer y solo vamos a agregar ing. Entonces, dance se va a convertir en dancing, write se va a convertir en writing, and write se va a convertir en writing. So these ones are gonna be. Then we have consonant plus vowel plus consonant, right? So this one is gonna be C, V, Z, right? You are gonna double the last consonant and add ing form, like in cut, run, stop. It's gonna be cutting, running, stopping. So those ones are gonna be. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos uno bastante especial, va a ser consonante, vocal, consonante. La vowel es vocal, ¿verdad? Esto es vocal, vowel, vocal. Entonces vamos a tener consonante, vocal, consonante, ¿verdad? Como en ejemplo de estos verbos, que sería cut. Tenemos la C, que es la consonante, la U, la vocal, la T, la consonante. ¿Qué pasa con ellos? Con ellos lo que nosotros vamos a hacer es agregar, en este caso, o doblar la última consonante y agregar ing. Y así se convierte el verbo en su ing form. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estimados? Teacher. Diga. No, sí, leo. Ah, gracias, Gaby. Gracias, Gaby. So, aquí hay una que dice, last syllable is not stress. Fíjense que esta, bueno, ¿cómo explicarles? Para eso necesitaríamos un poquito de fonética. Vamos a tomarlo como en la regla en general. Lo que sucede es que las palabras estresadas son las que llevan la mayor fuerza de voz. Happen, por ejemplo. En happen, si ustedes escuchan, se escucha más golpeado en la HA, que es ha, que en lugar del final que sería en, right? Happen. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, que la última no está estresada, yo solamente le voy a agregar ing. Pero como yo sé que eso es más complicado de recordarlo, ¿qué es lo que ustedes tienen que recordar? Bueno, en el verbo happen, en el verbo open y en el verbo visit, yo voy a agregar ing. Hasta ahí, ¿verdad? Al final. Yo voy a agregar ing al final, ¿verdad? Entonces, solamente recuerden eso para que no haya ningún inconveniente. Solo recuerden que nuestros tres verbos va a ser ing al final. ¿Por qué? Usted puede decirle a la persona que le pregunte, no sé, así es, ¿verdad? Así está estipulado. No hay ningún problema. Vamos a ver la siguiente. Verbs ending in W, X, or Y. So, you are not gonna change anything, right? Usted no va a cambiar nada. You are just gonna add the ing form, right? Like snowing, fixing, and playing. ¿Por qué tenemos acá? Porque fix podría entrar en esta categoría, consonante, vocal, consonante. Pero lastimosamente, las consonantes o los verbos terminados en estas consonantes en específico, W, X o Y, no se pueden doblar, ¿verdad? Solamente se les agrega ing, ¿verdad? Eso sería la manera de hacerlo. Ahora bien, tenemos otro, verb ending in IE, verbos terminados en IE. What happened with these ones? They are gonna suffer a little bit of a change. You are gonna change the IE for YING, right? So that's gonna be the change. Die is gonna be dying, lie is gonna be lying, tie is going to be tying, right? ¿Qué es lo que pasa acá? Los verbos terminados en una I
más lo que es una E, ¿verdad? Van a cambiar, usted va a quitar toda esa IE y lo que va a agregar es YING. Y así se van a convertir, ¿verdad? Entonces, borramos la IE y vamos a agregar YING. ¿Cómo estamos hasta acá? Fine, okay. Sí, todos tenemos el mismo sentido. That's fine. Sí, okay. So I'm gonna take it as granted that everything is fine, right? So let's see. We have consonant, vowel plus letter L. Here you are gonna have two different things, right? What is gonna happen? You are gonna have that probably you might double the L at the end, or you don't double it, right? Depends on what you do, if you stress it or not stress it, right? So here, it depends. We have the verb equal, travel, and control, right? The only difference is that if you double the L, you are gonna do it British. If you don't double the L, it's gonna be American, right? ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos consonante, vocal, más letra L. Lo que sucede acá es de nueva cuenta, la mayor fuerza de voz a dónde está siendo aplicada. Dependiendo de donde usted aplique la mayor fuerza de voz, así se va a reconocer el spelling. Que uno que el otro está correcto, los dos son correctos. La única diferencia es que si yo digo equal o equaling, en este caso va a ser británico. Pero si yo digo equaling, 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 va a ser americano. Entonces usted decide, si usted en un examen, ¿verdad?, llegase a escribirlo con doble L, ING, no le pueden decir nada. Si usted llegase a escribirlo solamente con ING, no le van a decir nada. El detalle va a ser que cuando usted esté pronunciando, que si usted lo tiene doblado con la L, usted tiene que aplicar mayor fuerza de voz aquí. Equaling, traveling, control, ¿verdad? Entonces esas las que están subrayadas son la mayor fuerza de voz. Si usted lo tiene con mayor fuerza de voz, su spelling va a ser así. O la persona que, que esté escribiendo, si alguien está pues escribiendo lo que usted está diciendo, lo va a escribir así. Si usted solo le dice de manera flat, ¿verdad?, sin ningún estrés o sin ninguna fuerza de voz, va a ser acá. Escribiéndolo no hay problema. Ahí va a ser al pronunciarlo. Como usted lo pronuncia, así se va a tener que escribir. Pero de igual manera, ¿verdad? Eso es algo que no lo controlamos y pues probablemente alguien me va a decir equaling, otro me va a decir echoing, etcétera, etcétera. Para mí no hay ningún problema. Dependerá de la persona que le evalúe su speaking, ¿verdad? Al final. No sé si hay alguna pregunta acá. Pregunta, duda. Vowel, ¿qué significa? Vowel, eso es vocal. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, tengamos acá pues last syllable is stress. La última sílaba está con mayor fuerza de voz o estresada, ¿verdad? En este caso. Aquí, begin, forget, submit. Para que ustedes no se compliquen, aplíquenlo como una excepción a esta regla. Entonces recordemos, begin, yo voy a doblar la N al final. Forget, también se la voy a doblar. Y submit, también se la voy a doblar, ¿verdad? Entonces, solamente aplíquenlo como una excepción a esta regla, la que tenemos en orange.
y pues esta que está en purple, ¿verdad? Para que no haya complicación de que, ay, aquí cómo es, que si está estresada, no está estresada, no. Solo recuerde, begin, forget, and submit, yo voy a doblar la última consonante, excepción a la regla esta, ¿verdad? Consonante, vocal, consonante. Para que así, pues, no tengan tanta complicación. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Preguntas? ¿No? No. Can I take the silence as a no? ¿Puedo tomar el silencio como un no? Estamos bien. Estamos bien. Awesome, then. It's raining. Regálenme un segundo. Está lloviendo. Oh my gosh. Unbelievable. Okay. Perdónenme. I'm near to the window. Estoy bien cerquita de la ventana. Let's see no them. Sí, usted aquí todo en moda. Cualquier día de ese, tal vez no me desparranco, me sube el techo y voy a poner ahí. ¿Cómo se llama eso? Aqualock. Let's see, right? Veamos acá. Entonces estamos bien con todo esto, ¿verdad? Con la regla y con todo lo demás. ¿Sí? No es para que ustedes se asusten, ¿verdad? Que tienen que aprendérsela. No, es práctica, ¿verdad? Tienen que practicarla, no aprendérsela, sino que practicarla. Entonces, como hay que practicar, ¿verdad? Vamos a practicar. Y aquí tengo varios. Veamos, el primero, la oración, así, orally, así de manera oral, ¿verdad? Díganme, ¿cómo sería esta oración? La primera, el chico, el verbo walk. He is walking. Muy bien, he is walking. Excelente. La chica, la que está cantando, sing. ¿Cómo sería? He is singing. She is singing. She is singing. Muy bien, excelente. Ella que está tomando algo, ¿verdad? Una soda por lo que se ve. She is drinking. Excelente. Este. He is swimming. Swimming. ¿Qué va a pasar con este swim? ¿Voy a doblar la M o no la voy a doblar? Yes. Yes, to. You will. Yes, right? Correct. All right. So this one. Skate. ¿Cómo sería? Son dos. They are skating, ¿verdad? They are skating. Muy bien. Este. The hippie guy playing the guitar. He is playing. The guitar, right? Okay, this one we don't see it well, but it says play tennis. What about this one? She's playing tennis, right? This one, run. He is running. He's running. Yes, true. This one. They are dancing. What is gonna happen to this E? ¿Qué le va a pasar a esta E? ¿Te va? Se elimina. Se elimina, ¿verdad? Te va a eliminar. Esta. Play the trumpet.
He's playing the trumpet. The trumpet, excellent. What about this one? They are eating, right? Good job. This one, ride a bike. He's reading. Riding? Riding a bike. Riding a bike. Good job. What is going to happen to this E? ¿Qué le va a pasar a esa E? Se elimina y se complementa. Se elimina y se complementa. ¿Y en esta voy a doblar N o no? Yes. Yes, sí. Right. Muy bien. Excelente. Entonces, como veo que sí le da, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Aquí qué voy a hacer? Para convertir el verbo. ¿Qué tengo que agregar para convertir este verbo? ING. ING, muy bien. En esta. Agregar M y ING. ING, muy bien. En este. ING. ING, ¿cuál sería la otra forma? Doble L. Probably. Double L, right? Thank you. What about this one? ING. ING, okay. And this one? Having. Having. What am I gonna do? Like this? Me lo cambia la compu. Like this? Or no? No. What am I gonna do? Erase? You have to put the E and add ING, right? Excelente. This one. Erase the E and upgrade the ING. Thank you. What about this one? ING. ING. And this one? Double P and ING. ING. Okay. So we are agree with the answers. Estamos todos de acuerdo con las respuestas. ¿Sí? Ok. Preguntas si ustedes tienen de este vocabulario. ¿Cómo? ¿Tienen ustedes preguntas del vocabulario? Camping, teacher. Camping. Acampar. Acampar. Sí, eso sería. Camping. Have you ever gone to camping? ¿Alguna vez han ido a acampar? No. With a tent, con una tienda, right? Yes. Yes, you have done it. El pital. Oh, Marito, you yes, are. El pital. En de Bosque el Imposible. Oh, el Imposible. Ok, Marito, usted es de los míos, pero le gusta ir aguantando frío. Yes, I like it. You like it, ok. The cool and freezing environment, right? Right, that's wonderful. Okay. And the rest of the class, have you ever gone camping? ¿Alguna vez han ido a acampar? El resto de la clase, ¿no? Ok, can you swim? ¿Pueden ustedes nadar? Yes? You can, Gabby? Yes. Yes, all right. That's wonderful. Okay, have you ever traveled out of the country? ¿Alguna vez han viajado afuera del país? Guatemala counts, right? Guatemala cuenta como viaje. A Honduras. Honduras? Okay, wonderful. Eso es bueno. ¿El resto de la clase ha ido por ahí? A Guatemala. A Guatemala. Ok, yes, it counts, right? So cuenta. Honduras, teacher. Honduras también. Awesome. Yes. That's good.
Honduras, right? In English, it will be Honduras. It will be sound de la J como un, la H como una J, ¿verdad? En el inglés, Honduras. Sweet. Okay. Yeah, awesome. So, have you ever go for a walk? ¿Alguna vez han ido a caminar? Yes. Just like in the forest? Yes. This doesn't count, right? Mucho. All right. That's wonderful. Pero eso no nos cuenta. Ay, Dios mío. No, esa no cuenta. Esa caminada no cuenta. Yo digo recreacional. ¿Verdad? La caminada para la parada de buses no nos cuenta. Eso ahí todos vamos corriendo, ¿verdad? ¿Y las caminadas por el tráfico? Ay, la caminada sí hay una gran trabazón. Mire que ni me acuerdo, ¿no? Estuve en una trabazón quizás como por una hora y media o más. Terrible eso. The worst is when you are driving, when you are the one that you are driving, you cannot even sleep, right? You cannot even sleep even though you have to turn off the engine. Cuando usted, bueno, si alguien maneja por acá, si usted es el que va manejando, la peor parte de la trabación es que usted no puede dormir, ¿verdad? A pesar de que a veces toca apagar el motor, ¿verdad? Motor es engine, así que it's weird, right? So, do you cook at home? ¿Ustedes cocinan en casa? Yes, ¿no? Yeah. Yeah. Pasta. Yes. Pasta, dice alguien. La pasta. Yes, dice Hugo, mire acá. Okay, agüita hervida. Agüita hervida. Todavía se nos queda. Hola, Maruchan. Y cuenta, vea, cuenta como autosuficiencia la agüita hervida. Qué exquisita. No, pues independiente. Sí, claro. Sí, ya podemos independizarnos. Ya podemos, ok. Do you like to write? ¿Les gusta escribir? Do you like to write? Escribir, pero verdad, escribir a mano. Escribir handwriting. No, dice alguien acá, ok. So here, en el teléfono, no cuenta. No cuenta el texting, right? WhatsApp, no cuenta. Escribir a mano, ¿verdad? Cuando empiecen un poquito más, cuando ya vayan avanzando más, les invito a que vayan llenando un journal, ¿verdad? Un journal. ¿Qué es un journal? Un journal es, no es un diario, ¿verdad? Sino que solamente es como una bitácora de lo que va pasando. Como recomendación, hágalo dependiendo del tiempo que usted vaya viendo, ¿verdad? El tense que vaya viendo. Le va a ayudar a su escritura y le va a ayudar al mechanics. Esa es una manera de practicar, ¿verdad? La escritura en el inglés cuando no estamos presencial, ¿verdad? Entonces, por ustedes mismos lleven un journal. No es que tenga que escribir todos los días, ¿verdad? No, para nada, sino que hágalo unas 3 veces por semana practicando lo que usted ha visto y agregándole todo, ¿verdad? Y de esa manera va a tener un compilado. Así que, pues pueden hacerlo. Shopping. Boys, girls, do you like to shop? ¿Le gusta ir a comprar? Sí. El supermercado cuenta. Sí. Cuenta ir al supermercado, ¿verdad? Ya el supermercado cuenta como salidita. Yes. Do you like to shop? ¿Les gusta comprar? Yes. Yes, you do. What do you like to shop? Shoes, clothes, food. ¿Qué les gusta comprar? Zapatos, ropa, comida. Yeah. En línea también cuenta. Sí, también cuenta en línea, ¿verdad? Aquello que nos pedimos, because we deserve, porque nosotros lo merecemos, right? That's why we work. Yeah. Sí, cuenta en línea. Bien, ¿verdad? Yeah, if you like to shop, that's wonderful, right? Just be careful. De todo un poco, sí, correcto. Makeup, ¿verdad? I love makeup. So, let's see. Any question regarding to this? Questions? No? Bueno, si no hay, vamos a hacer estas últimas 5 y luego nos vamos a pasar a lo siguiente.
si nos queda un poquito de tiempo. So here what we are going to do is complete the sentences, right? Aquí lo que vamos a hacer es completar las oraciones y veamos acá cómo sería. It says, his dad and brother cycle to the shops. ¿Cómo sería acá? ¿Qué me hace falta? ¿Cuántas personas hay aquí? His dad and brother. Two persons. There are two, right? Two. Two. Dad and brother. Mm-hmm. Son dos. Papá y hermano. ¿Qué verbo yo tendría que utilizar? ¿Cuál es el que utilizamos para los plurales? They're. Are. Are. Muy bien, sería there, pero el verbo be es el are. Ahora bien, tengo el verbo cycle. ¿Cómo sería para convertirlo en ing? Erase e and ing. Ing, muy bien, cycling, ¿verdad? Do you know what is cycling? ¿Saben qué es cycling? No, en bicicleta, ¿verdad? Se van en bici. Se van en una bike. No es riding a bike. Riding a bike es montar. Cycling es el ejercicio que uno hace, ¿verdad? El ciclismo. Uh-huh. Exactamente. Ok, veamos acá. Dice que es not in trouble. Si es not, eso significa que mi oración va a ser afirmativa o negativa. 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 Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que utilizar acá? ¿Cuál es el verbo be para we? We are. We are. Y entonces, ¿qué va a pasar? Como es negativa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Not. Ajá, muy bien. ¿Y qué tengo que hacer? Traveling, ¿verdad? En cualquiera de sus formas. Traveling in Japan. We are not traveling in Japan, right? So let's see here. In I. Veamos in I. Para I, ¿cuál es el verbo ir? I am. Okay. Este dice que es sunbath. ¿Saben qué es un sunbath? Es como broncearse y en, bueno, la traducción tal cual sería baño de sol, ¿verdad? Así como está acá. Sunbath. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con este verbo? Agregar ing. Agregar ing y voy a dejar la e o la tengo que borrar. Sin la e. Sin la e, ¿verdad? Erased it. Muy bien. Bless you. Yo vi que alguien estornudo por ahí, ¿verdad? Ok. Let's see. She. ¿Cuál es el verbo be? Bien. ¿Y cómo es? Not. Ok. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Agregar ING. Vamos a agregar ING. Muy bien. I'm sleepy today. I don't know why. Ok. They are, ¿verdad? ¿Y aquí qué es lo que voy a hacer? Are not swimming. Double M. Double M. Gracias. Bien hecho. Entonces, here, Sue. ¿Sue qué es? ¿Es un él? ¿Es una ella? ¿Es una she? No, su, es Susan, ¿verdad? Es una ella. Entonces, ¿qué verbo vi voy a ocupar? Is. Ah, y acá yo tengo stay. ¿Qué voy a hacer con stay? A great ING. Y en... Staying, ¿verdad? Adding ING. Okay. Muy bien. ¿Cómo estamos hasta acá? Teacher, ¿qué significa staying? Stay. Quedarse o estar. Quedarse o estar. Este staying es una estancia en un lugar,
¿verdad? Así sería. Por eso dice que su está en casa o estará en casa todo el día, ¿verdad? Hoy va a estar en casa. Entonces, pues, ahí estamos. Muy bien. Este su es un diminutivo de Susan, ¿verdad? De Susana. Entonces, ellos son most likely allá. A la Susan les dicen su, ¿verdad? Sí, hay confianza con la persona. Si no, de lo contrario, se le dice Susan, ¿verdad? Su nombre completo. No sé si tienen preguntas acerca de esto o estamos bien hasta acá. ¿Se sienten más confiados con el present continuous? Pues sí, todavía no, teacher. Empoderado. Empoderado. Así, bien contentos, ondeando la bandera de la victoria. Al fin. Y a la hora del examen. ¿Hoy? A la hora del examen, aquí no sé. Y todos ahí afligidos, ¿verdad? Con cara de tristeza. No, ¿verdad? Aquí es práctica. Aquí ustedes lo recuerdan. Ahorita lo han hecho muy bien, pero es porque, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces es práctica. Miren, la verdad es de que cuando ustedes entren a sus clases, ¿verdad? De inglés, es difícil, la vida es difícil, ¿verdad? Porque yo estoy bien clara en eso, es bastante complicado. Esté solo, tenga familia, tenga hijos, no los tenga. Pero por el ratito que usted está acá, esta hora, ¿verdad? Olvídese de que tiene trabajo, olvídese de que hay problemas, olvídese de esto y del otro, porque una de las cosas importantes es que usted tenga la mente despejada, ¿verdad? En lo que va a hacer, porque si usted no tiene la mente despejada, pues de igual manera no lo va a aprender o lo va a olvidar a los 3 segundos, etc. Entonces es importante mantener una mente despejada cuando usted esté aprendiendo. Ay, teacher, pero mira, eso no se puede hacer. No, no, sí se puede. Por eso le digo, el ratito, la hora que nosotros nos vemos, olvídese, ¿verdad? Que hay tantas cosas que pasan en el mundo, etcétera, o en su hogar, en su trabajo, y lo demás, y tome esto como una terapia para usted relajarse. No lo tome como que es una obligación que usted lo tiene que hacer porque se lo están pidiendo en su trabajo, ¿verdad? No, tómelo porque usted así lo desea y quiere estar acá. Entonces, una de las cosas importantes es de que usted esté relajado, ¿verdad? Despejado para aprender. Sean egoístas para ustedes esta hora, ¿verdad? Díganle, mira, ahorita yo no te voy a contestar el teléfono de las 9 a las 10 de la noche. Ahorita no me escribas. No. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo esto. Esto es para mí. O en casa, ¿verdad? Esposa, niños, regálenme una hora. Yo les voy a dedicar todo lo demás del día, ¿verdad? Para ustedes. Entonces, sean un poquito egoístas para ustedes porque al final, de igual manera, todos se van a beneficiar de esto. Así que just practice, ¿verdad? Con esto lo que les quiero decir es que practiquen, ¿verdad? Practiquen lo más que puedan, ¿verdad? Hay que ser un poquito egoístas a veces para uno mismo. Así que preguntas, dudas, comentarios que ustedes tengan. Ok. Ah, que quieren conocerme en persona. Me quieren ver en persona. Sí, verdad. We can do something. Podemos arrange something. Podemos arreglar algo. But not in the video conference. Pero no aquí en la videoconferencia. Que se queda grabado todo, ¿verdad? No. But yeah. Sí se puede, ¿verdad? Salida en grupo. Ya lo vi que se le gusta, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Sí, exacto, salida, dice. Ok. Sí se puede, ¿verdad? Podemos hacer algo. Siempre, ¿verdad? Siempre. No importa si ya terminó el módulo, de igual manera, como les digo, ustedes guárdense ahí el numerito y ustedes escriban, ¿verdad? Lastimosamente yo no puedo guardar todos los números, ¿verdad? Pero sí, pueden hacerlo y we can arrange something.
Entonces, con esto, con el presente continuo, hasta aquí terminamos con las statements, ¿verdad? Porque estos solamente son negativas y afirmativas. Entonces, no sé si ustedes tienen preguntas acerca de eso, si les ha quedado alguna duda, se sienten más seguros con el presente continuo en esta parte o todavía si sienten alguna inseguridad. Sí, ¿no? Y bueno, y como no me han contestado, ¿verdad? Asumo que todo está bien. Voy a asumir que todo está bien porque ya son las 10 de la noche, ¿verdad? Así que se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Cualquier cosa, duda, pregunta al WhatsApp y nos vemos mañana. If the Almighty let us. Take care. All right. Descansen. Descansen. Vayan a descansar. See you tomorrow. Good night. Remember, you are kings and queens. Bye bye.